¡No, padre! ¿Y eso que tú llegaste acá otra vez? Sí, hijo. He vuelto. ¡Y he vuelto para conocerte por fin! ¡Yay! ¿Pero por qué te fuiste ese día? ¿No nos abandonaste a esa madre y a mí? ¿Por qué? ¡Fue una larga historia! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Estás muy alto! ¿A poco ya tienes novia? No tengo novia. O sea que eres un solterón. Bueno, sí. ¿Habrá alguien que te guste algún día? Sí. ¿Y cómo has estado? Pues súper bien, mira, tú me abandonaste y mira, ya me volví una empresario. No te abandoné. Técnicamente no te... Bueno, técnicamente sí te abandoné, pero fue un abandono con cariño. ¿Con cariño? ¿No sabes cuánto nos toca soportar a mi madre y a mí? Bueno, a mí solo porque fíjate, te digo, cuando estaba chiquito tú me abandonaste y mi madre también se fue de viaje. Y me tengo que luchar a mí solito. ¿A ti? Ah, sí. Pero la vida se enseña con puñetazos. O sea que tú aprendiste bien. Bueno, yo no diría que bien. Bueno, como sea, traje mis cosas. ¿Me dejas pasar? Y de hecho, ¿está tu madre? Sí, pero yo prefiero no molestarla ahorita. Yo creo que... Le traje esto para ver si me deja entrar y no me echa patadas. Nah, ahorita no la molestemos. Yo estaba ya concentrado okay. Y sería mala educación como que llegar aquí y decirle: llegó mi padre y tal. Y es como que no. Ok, la entiendo. Sí, y bueno. Pero padre, quiero mostrarte mi empresa multimillonaria. ¿Tú quieres conocerla? ¿Eres multimillonario? Sí. O sea que fue buena elección volver. Ah, ¿cómo? No, nada. Ok. Padre, ¿me prestas tu moto para irnos para allá? Ok. Oye, ¿tú sabes conducir moto? Claro. Mi hijo se ve muy inteligente. Yo sé conducir, soy perfecto conduciendo. Mira. Esa es nuestra bella ciudad. Es la única casa que tenemos comprada. Es la mía. Sí, ya lo noté. Esta zona está en construcción. ¡No, hombre, cable, hijo mío! Pues dame el tour. Mira. Ok, aquí pues una bajadita, ya tenemos el hospital. Casi no hay pacientes. Ajá. Mira, acá pues tenemos una pista de videojuegos. ¡Oh, videojuegos! ¡Yo quiero ir a videojuegos! ¿Tú sabes que allá en la cárcel, en donde yo vivía, no habían videojuegos? No había, seguro, pero en la cárcel. Espera, creo que está cerrado. Dice, inserta una moneda. Pero padre, bájate de ahí. Vente, que te quiero mostrar mi empresa. Que está aquí. Pero quería hacer una moneda. Pero no. Tú tienes monedas. Tú te fuiste. Cuando me abandonaste, era. Pues mira, tengo 5 pesos. 5 pesos para el hotel. 5 pesos, pero por si ya vienes a mi casa, ¿no? ¡Oh, güey! O sea que me puedo gastar estos 5 pesos que me caen y no me quedaré en la calle. ¡Vamos! Pero padre, ven. Antes de que te vayas a jugar videojuegos, mira, acá está mi empresa multimillonaria. Yo sé que está aquí, dice Club. Pero no, Club no hagas caso. Brooks. ¿Qué es eso? Vale, y te quiero presentar a mi amigo, se llama Kenai. No te voy a aumentar el 20%. Ah, olvídate, o trabajas bien o te despido. Kenai. Fin. ¡Kenai! ¿Eres tú? ¿Pero Kenai? ¿Qué te pasó en el cabello, bro? Bueno, ya sabes, la moda, lo que usan los jóvenes hoy en día. Tu amigo parece Justin Bieber. Oye, que no tiene malas canciones. Vale, Kenai, mira, te comento, este es mi padre. Me abandonó hace muchos años y volvió. ¡Hola! Mi amor. No, del abandono no lo menciones. ¡Hola, soy su padre! ¿Qué tal? Es mi padre. Hola, mi padre. Pero... Amigo... ¿Es tu padre, amigo? Sí, es mi padre, él me adoptó. Míralo. Ah, claro, adopción. Yo sabía, bueno, que eres adoptado. Un gusto. Ya lo sé. ¿Y cómo es tu empresa multimillonaria? Vale, Kenai, voy a pasar con mi padre a mostrarle nuestra empresa, ¿vale? Dale, yo de meta sigo aquí peleando con uno de los empleados. Ay, mira, está llamándome otra vez. Okay, ven, a ver, ven, hola, padre. Aló. Déjalo. No. Sube. No le hagas caso en el lado derecho, no le hagas caso. Que pues es un club privado, así de que no. ¿Qué es esto? Y aquí pues esa es nuestra oficina. ¡Pero padre, vete para acá! Dios, ¿qué sé? ¡No te vayas para allá! ¡No! A ver, ¿qué pasó?
¡Vente para acá! ¿Qué? ¡No! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! Así que aquí traes a tus amiguitas, pillín. No, 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 no. Pues mira, padre, esa es nuestra oficina. Actualmente la gobernamos. ¿Quién es el jefe? Pues yo soy el jefe. ¡No! ¡Increíble! Sí, sí, sí. Pues actualmente lo gobernamos tres personas. Pues Kenai, también una chica llamada Emi y pues mi persona. ¿Y cómo conseguiste todo esto? Si se supone que te había dejado abandonado. Pues padre, te comento de que esto lo conseguimos. Pero no se lo digas a nadie, ni se lo digas a la policía ni nada. Lo conseguimos robando. ¿Qué? ¡Eres un ladrón! ¡Policía! 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 ¡Pero padre! ¡Policía! ¡Policía! ¿Pero qué? Pero calmado, calmado, no digas nada que me meten a prisión, aún eso en los buscados. Mi hijo es un ladrón, no tuve que haber vuelto. A ver, me tocó hacer esta vida porque quedé solo. Mi madre se fue y tú me abandonaste. Pero te abandoné por una buena razón. Sí, qué buena razón, ¿eh? Pero ven, padre, yo diría de que vamos al parquecito allá y charlemos mejor, ¿va? Dejemos la oficina aquí quieta porque... nos ven y puede que se entre alguien. Oye, por cierto, ¿no te busca la policía? Sí, sí me busca, pero pues... me camufla. ¡Uy, no, no! Mejor después de esto nos vamos a casa y ya al siguiente día yo me voy. Okay. ¡Mira! Hey, ¡un carro de papa! Ah, sí, ok, ahorita, ahorita te atiendo, ¿vale? Dime. Kenai, tú, aquí, cuidando, cuidándola. Ah, tú tranquilo, vale. Socio, tú tranquilo, que vale. Yo me encargo de todo. Ok, me voy con mi padre. Padre, ya venga, volví. Disfruta. Hola. Hola, mira, hay un carro aquí de... espérenme, en un segundo que estoy tomando un pedido. Ajá, ¿me quiere con ketchup? Ajá, no hay domiciliario. Señor. Okay. En 2 horas. Hola, ¿cómo está? Buena, señor. Espero no me recuerde. Quiero un paquete de papas grande. ¿Un paquete? Como tú pagas. Sí, yo lo pago. Okay. Dame un paquete de papas grandes. Solo tenemos de esta presentación. Me sirve. Gracias. ¡Uy, una soda! Dinero. ¡Una soda! ¿Una soda? No tenemos, solo vendemos. Vea, el letrero dice que solo vendemos papas. No venden nada. Padre, a tragar. No. Padre, nos tocó comer papa y tragar con saliva. Ey. Bro. ¿Y mi dinero? Corre. ¡Ladrones! ¡Yo no quería esta vida! ¡Oye! Bueno, yo igual no quería papas. ¿Y qué más has hecho en todo este tiempo? Pues padre, antes que nada te comento, ese chico era antes propietario de nuestra empresa multimillonaria, pero se la robamos. ¿Qué pedo? ¿Lo dejaste vendiendo papas al pobre? Pues sí, ¿no? Pues, a ver, yo tenía que conseguir algo bueno con ese dineral que había robado. ¡Hagas! Le hubiera dado mis 5 pesos. Nada, guárdatelos tú. Padre, ¿me puedes empujar ahí en el columpio que está solito y no hay niños? Porque no, ¡es verdad! ¿Sí? Oye, pero tú ya estás mayor para esas cosas, ¿no? Pues, sí, pero quiero recordar mi infancia y que tú me empujes, por lo menos alguien que estuvo en mi vida. Yo recuerdo cambiándote los pañales, apestaba bien feo. Vale, padre, okay, empújeme. Y ahí ya te empujas tú solito, ¿vale? No, yo no sé, es que nunca me has subido en esto. Empújame, mal, padre. Voy a ver Twitter, hola. ¿Pero cómo que Twitter? ¿Cómo que Twitter, madre? ¿Y este niño? ¿Qué te pasó? ¡Oh, te caíste! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Estás bien? Espero que nadie me haya visto dejar a este tipo cayéndose solo. ¿Cómo que tipo? ¡Soy tu hijo! Sí, lo que tú digas, ¿puedes moverte? No me puedo mover, por favor, ayúdame, padre. Sí, espera, te ayudo. ¡Qué bonita cartera! ¡Padre! ¡Mira! ¡$20! ¡Y un móvil! ¡Levántame, padre, por favor! ¡Ajá! ¡Sí, claro! Ahora que estamos aquí, te puedo dejar abandonado y voy a llamar a la policía. ¡Ladrón! ¡No, padre, por favor, no! ¡Policía! Encontré a su ladrón. ¿Cómo se llamaba? ¡Caplay, sí! El que robó todas esas cosas. Lo tengo justo aquí. Por favor, padre, no lo hagas. No lo hagas. Ya vienen. Ok, adiós. Ya vienen para acá. Muy bonito, padre. Tu cartera y tus billetes. Yo me voy, hasta la próxima. No, padre, por favor, no. ¡No! ¡Adiós! ¡Viva la policía! ¡No, padre, no!
¡Me abandonó otra vez! ¡No! Prisionero Capli, alias Ranita. Adelanta, que tienes que meterte a tu celda. Pero, es que mi padre, ¿por qué me hizo esto, mi padre? Tienes derecho a un abogado. De momento, métete a tu celda. ¿Cuál celda es la mía? ¿Esta? Esta. Vale. Entra. Entra. Por favor, ¿me van a dar comida y todo? No. No, ay, mi padre, ¿por qué? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me traicionó? No debí confiar en él. No, ahora ¿cómo voy a escapar de aquí? ¿Cómo voy a escapar? ¿Quién hay? Capley, dime. Vamos a sacarte de aquí, amigo. Vamos a sacarte de aquí. Sí, por favor, sácame y me voy a vengar de mi padre. Te voy a buscar y me voy a vengar.